Daniel Briceño le apuntó al ex personero Francisco Rojas Berry. Lo llamó corrupto y denunció que recibe 10 millones de pesos mensuales del gobierno federal. Ministerio del Interior paga 10 millones mensuales a Francisco Rojas Berry, condenado por el carrusel de la contratación. El ex personero de Bogotá, Francisco Rojas Berry, condenado por corrupción en el escándalo del cartel de la contratación de Bogotá, está actualmente recibiendo recursos del Ministerio del Interior a través de un convenio con la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, según lo denunció el concejal Daniel Briceño. Según información de Briceño, a Rojas Berry se le estarían pagando un salario de 10 millones de pesos mensuales en su labor de delegado indígena. El convenio entre el Ministerio y la ONIC tiene como objetivo fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales de las comunidades indígenas con un costo total de 25 mil millones de pesos. El concejal Daniel Briceño además agregó que el pasado 29 de septiembre de 2023, Rojas Berry asistió a una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro, tras lo cual comenzó a aparecer en los listados de pagos del ministerio. La ONIC ha reportado que estos recursos se utilizan para pagar a líderes indígenas y cubrir gastos de transporte, alojamiento y comida. Rojas Berry estuvo directamente involucrado en la red de corrupción conocida como el carrusel de la contratación, que afectó gravemente las finanzas de Bogotá. A pesar de su condena, él ha vuelto a recibir fondos del erario público. Este caso ha generado diversas reacciones políticas y sociales debido a la reiteración de pagos a una persona previamente condenada por corrupción. El exfuncionario fue sentenciado a más de 5 años de cárcel por aceptar sobornos de 150 millones de pesos para no actuar como personero en los contratos de la empresa Maya y otros 350 millones para no vigilar el contrato de las ambulancias. A pesar de este historial, la actual administración le ha asignado nuevos fondos. El Ministerio del Interior no ha emitido aún un comunicado oficial clarificando los motivos detrás de la contratación de Rojas Berry. La controversia sigue escalando, con críticas centradas en la transparencia y la ética de esta decisión. Manuel Salazar, otro representante político, señaló la gravedad de este caso, trayendo a colación que incluso el presidente Gustavo Petro en una ocasión llamó a Rojas Berry paramilitar, cuestionando por qué esta vinculación con un gobierno.